Presidente, el Partido de la Liberación Dominicana dio una rueda de prensa, aunque no permitió que los periodistas preguntaran, sobre la reacción a su año de gobierno y a su discurso, precisamente de un año de gobierno. Calificaron a su administración como inexperta y el presidente Leonel Fernández, con la fuerza del pueblo, dice que están manipulando cifras. Eso fue parte de su mensaje en la jornada previa. ¿Cuál es la respuesta que tiene su gobierno para estas dos posiciones? Bueno, mira, Catherine, eso es parte del juego de la oposición. Ellos tienen que hacer eso, ellos tienen que decir eso y tienen que hablar y decir lo que sería bueno que, y eso lo digo con toda sinceridad, que también cuando hablen de cifras, que confirmen esas cifras, porque el pueblo las conoce, el pueblo las sabe. Entonces cuando un organismo internacional te dice, mira, han manejado excelentemente la economía, bueno, pues entonces la oposición obviamente te va a decir algo diferente. Cuando nosotros nos llaman presidentes para decir que nuestro plan de vacunación es un ejemplo y que cómo lo hemos hecho y que estamos en los mejores niveles, la oposición, bueno, te lo va a criticar. Yo lo que les digo a todos ellos, en ese caso de la vacunación, que se pongan la tercera vacuna, se lo digo para su salud de cada uno de ellos, que ya hay casi 30 países que se la han aprobado y que está demostrado, y nosotros se presentó un estudio de 46,000 dominicanos. ¿Ustedes saben cuántos que se han puesto la tercera vacuna están hospitalizados? ¿Ustedes saben? Cero. ¿Tú sabes cuánto ha sido el nivel de, con 46,000 muestras, ¿eh? ¿Cuánto ha sido el nivel de contagio? 0.1. ¿Y por qué hay 25 países ya con la tercera vacuna y avanzando? La tercera vacuna ha salvado muchas vidas aquí en nuestro país. Entonces, yo lo veo, Catherine, como eso normal, el juego de la democracia, que yo, oye, por más que tú lo puedas hacer lo mejor del mundo. Presidente, pero los va a necesitar si se quiere hacer una reforma constitucional. Bueno, pero por eso yo dije, eso es bueno que sigan con esas críticas. Bueno, bueno para la democracia, no sé si bueno para ellos, pero es bueno para la democracia que sigan con esas críticas. Si hicieran alguna propuesta sería mejor. Eso le ayudaría. Además de la crítica, por lo menos una propuesta de solución. Pero eso es normal y eso es normal que continúen. Lo que yo digo es que, aparte de esas críticas, que continúen con sus críticas, con el juego que hacen como oposición, que también participen en la solución de estos problemas, porque no es una solución para el PRM, es una solución para el país que estamos buscando. Pero dice Leonel que es innecesario modificar la Constitución para el tema de la Procuraduría General de la República, porque para él autonomía es lo mismo que independencia. Bueno, mira, yo creo que el país no quiere tener lo que tenía hace un año y medio en la Procuraduría. Y si no, que le pregunte al país y que le pregunte lo que piensan las personas. Esa es su opinión. Ahora no era la opinión anterior en la oposición. Yo lo que sí, mi opinión en la oposición era esa y mi opinión en el gobierno es la misma.